Muy buenas amigos y amigas de Voces por Media Calle, un gusto saludarlos y que estén con nosotros un viernes más acá en esta sección de tiro de tres, en el que viernes tras viernes estamos haciendo el esfuerzo de traer invitados de lujo como el día de hoy. Hoy vamos a estar con Mario Latte, oficialmente entrenador ahora de Copenhague Arba. Vamos a estar hablando sobre la carrera de él y este nuevo reto que va a afrontar. Agradecerle, Mario, por este rato. ¿Cómo estás? No, no, todo bien. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba muy feliz de estar aquí un viernes más y aprender mucho de básquet, porque vos estás en ese mundo y más que todo sos entrenador. Entonces vos tenés una vista completamente distinta a todos los que nos acompañan. Espero que les disfrutes hoy y que todos los que nos están viendo aprendan mucho también. No, no, eso se trata de pasar bien un ratito, ameno. Entonces, ahí en lo que estamos para Sí, así servirle. es. Bueno, para ya empezar con el tema, las personas que nos están viendo, Mario Ulate acaba de ser oficialmente hace unos días el entrenador de Copenhague Arba, este equipo que de siempre es de los favoritos, que eso lo vamos a estar hablando en el anterior, ¿verdad? Fuiste el asistente técnico y el técnico del equipo femenino, que también yo quiero que abarquemos ese tema ahorita más adelante. Ahora se va a enfrentar una nueva etapa. Va a ser el líder, ahora la cabeza, ¿verdad? ¿Cuáles son esas expectativas reales que se tienen, ¿verdad? Que ser campeones sí o sí, que ustedes siempre son los favoritos junto a Escazú. Bueno, expectativas para el equipo de Moncho, y siempre son grandes, ¿verdad? Siempre estamos ahí dentro de las finales y todo lo demás. Yo creo que la expectativa no tanto, sino el objetivo trazado es volver a llevar el campeonato a Moncho. O sea, yo creo que para eso vamos a trabajar fuerte y hacerlo de la mejor manera. Yo creo que el año pasado nos quedó un sinsabor ahí. Obviamente teníamos un gran equipo al frente, que para nadie es un secreto, pero yo creo que las expectativas y el plan trazado es salir campeones este año. Con esas expectativas, a diferencia del torneo pasado, ya sabemos que hubo muchos, digo, fue una dinámica totalmente distinta por la pandemia y demás. ¿Cómo se están preparando ustedes en este momento o tienen planeado prepararse para lo que viene, para el Bueno, siguiente torneo? actualmente ahorita estamos esperando la confirmación de cuántos equipos vamos a estar en el campeonato. Tengo entendido que son siete, los cuales no manejo todavía la información de contra qué nos vamos a enfrentar, ni cómo va a ser el formato, si se va a hacer en una sola sede, si vamos a ir a los gimnasios. Ese dato todavía no está definido. Entonces es esperar. ¿Cómo se va a hacer el formato para empezar a trabajar de la mejor manera y preparar el equipo de la mejor forma posible? Nosotros siempre que tenemos jugadores y los jugadoras hablamos sobre el tema química, que yo creo que es algo fundamental en el equipo. En cualquier organización, ¿verdad? De varias personas, la química es un factor indispensable. Usted, Mario, ahora como el técnico, ¿cómo maneja esto de la química con esto de la pandemia? Que ahora es más complicado en el sentido de que antes la famosa carne asada, ¿verdad? Que se podría hacer. Varia gente salir, ya eso no se puede, ¿verdad? Por temas de COVID. ¿Cuáles son esas ideas que usted tiene que va a implementar para generar química extra cancha, ¿verdad? Probablemente mientras ellos jueguen, entrenen, eso va generando química, pero creo que se tiene que reforzar con la parte de afuera. Sí, la ventaja que nosotros tenemos es que pertenezco a una organización demasiado organizada, valga la redundancia, en la cual nosotros planeamos charlas motivacionales con diferentes, con Junior Oporta, que él siempre saca un ratito de su tiempo, va, nos visita, siempre con el debido distanciamiento, compramos una pizza después de las diferentes charlas y siempre hay que sacar un ratito para lo divertido, digo yo. O sea, siempre es un poquito de convivio y de unión de grupo. Obviamente, pues ya el grupo de nosotros es consolidado, ya no es un equipo, es una familia. O sea, ya somos más, dimos un paso adelante y es un trabajo que se viene realizando desde hace años,
los inicios de Copenhague, ¿verdad? Se reforzó y se va a seguir reforzando porque sobre esa línea de trabajo vamos. Ser un equipo, ser una familia y estar en el apoyo para cualquier persona. Definitivamente, como los dos decís, ustedes ya son una familia, ya son muchos años jugando y demás. Y en esto me gustaría saber, vos que ya sos el entrenador, el torneo pasado fuiste asistente, pero como entrenador, a mí que me gusta mucho lo que es el trabajo en entrenamientos, todo lo que se trabaja, ¿qué son algunas cosas que vos crees que se tiene que fortalecer en el equipo para que ustedes sigan siendo de esos candidatos a ganar? Ok, yo creo que en lo que vamos a seguir trabajando y enfocarnos mucho es en defensa. Mi primer año cuando yo llegué a San Ramón, asistente Daniel Simons, Dani siempre decía, es defensa, defensa, y la ofensiva sale en algún momento. Es trabajar y ajustar defensa y ofensiva sale o sale. Pero sí es mucho ajuste de defensa, uno que otro cambio en el sistema, muy, muy básico. Yo creo que por ahí es donde vamos a trazar la línea del trabajo que se va a hacer. Muchas veces los expertos, como vos decís, dicen eso, la defensa gana campeonatos, es una frase que se repite mucho y lo hemos visto en diferentes instancias, porque una jugada ofensiva puede que un jugador tenga una racha buena, ¿verdad? Pero la parte de defensa creo que se tiene que trabajar mucho. En el campeonato pasado que fuiste el asistente técnico, obviamente lo viste desde otra perspectiva, siempre relacionado al 100% con el equipo, pero bueno, Gabo empezó hablando sobre esta parte de que fue un campeonato totalmente diferente, ¿verdad? Ustedes aislados, sin público. ¿Pero qué crees que afectó más a los jugadores? ¿La parte mental o la parte física? Ayer lo hablaba yo en la conferencia de prensa de cuando me presentaron en Copenhague. Yo les decía, para uno, el jugar en casa es fundamental. Y yo les explicaba, en el primer año yo decía, qué lindo jugar en ese lleno. Y cuando alguien estaba mal, usted nada más escuchaba en la gradería, sube mucho, sube, y todo el mundo volvía a cambiar, hacer el clic, y otra vez, todos enganchados. Yo creo que el torneo fue atípico. Sin público, fue un poco diferente, nunca había jugado vacío, literalmente era vacío, solo prensa, la prensa no podía gritar nada, los de emergencias médicas y listo. Entonces se sentía extraño, pero obviamente eran razones que no se podían cambiar. Yo creo que lo que nos faltó fue ese sexto jugador, de ese apoyo, vamos, no hay que caer, seguimos, y obviamente un apoyo en graderías era fundamental. No solo en graderías, yo pienso que también al tener las familias a veces siempre van, los jugadores que hemos tenido siempre dicen que están sus papás, que están sus novias, sus esposas y demás, y ese apoyo de ellos también hace que los jugadores se motiven más. Es como cuando dicen, cuando uno va a mejenguear y siempre lleva a alguien a verlo a uno quiere lucirse más de lo que debería, dicen, ah. Pero sí, es vacilón porque usted lo veía y todo el mundo en el camerino era mensajeándose con la esposa o con la novia o con la amiga, vea, ya vamos a empezar, y todo el mundo era como, falta esa chispa ahí en gradería, que usted dice, como usted lo dice, Gabo, es volver a ver y me están viendo, ahora sí tengo que ponerle, pero sí. Era parte de él. Y más San Ramón, que yo creo que es de los equipos que más destacan eso, que siempre están, por lo general, el gimnasio está lleno, la afición es muy enérgica, y creo que ha afectado, ¿verdad?, a muchos equipos y sobre todo a ustedes. Yo también quiero hablar un poquito más acerca del plantel que ustedes tienen, como lo venimos diciendo, es un equipo ya, pues no son veteranos, pero ya son jugadores con bastante recorrido. El caso más claro es el de Isaac Conejo, es una figura importantísima en el baloncesto nacional. ¿Qué tan importante es para vos, que ahora vas a ser el técnico,
apoyarte en figuras como Conejo, como el mismo Jeremy Anderson, Milton Jiménez, jugadores así, que saben lo que es ganar y tienen un gran recorrido en el baloncesto nacional. Yo creo que el apoyo de los más experimentados, Jeffney, Isaac, Dion, Ripoll, yo creo que eso es lo que hace, yo siempre he dicho, eso es lo que hace bonito el básquet. Tener experimentados y tener jóvenes que tienen una figura por encima de ellos, que siempre es, yo lo quiero sentar a él, trabajemos para eso. O sea, yo creo que el apoyo que ellos brindan, tanto al cuerpo técnico que siempre ha estado, como a los jóvenes, ese es el secreto de la unión de grupo, de la familia que nosotros tenemos. Yo creo que sin la organización y sin esos jugadores específicos, tan experimentados, yo creo que es la base y la ciencia del éxito de nosotros. Definitivamente sí, de hecho ahí Franco mencionó un nombre que fue Isaac Conejo, que tuvimos el placer de tenerlo aquí, que él es una pieza muy importante en el equipo, y yo siento que durante el torneo demostró que él también es un líder dentro de la cancha como fuera. Vos como entrenador, ¿cómo manejas ese liderazgo de esta persona que hace jugar a sus compañeros? Y además siento que tienen que tener un tipo de dinámica distinta. Bueno, como se bien lo dice, para nadie es un secreto, quizá que es un líder, al igual que Jeffney y algunos otros más. Isaac sabe manejar su liderato. O sea, Isaac sabe, él lo sabe manejar demasiado bien. Y Isaac es uno de los jugadores más maduros en el ámbito nacional. Y con Isaac no hay problema bueno. O sea, él es un jugador demasiado respetuoso dentro y fuera de la cancha. Entonces, con él no hay problema con el liderato. Él es uno de los líderes que sabe hacia dónde quiere ir y hacia dónde puede llevar el equipo. Entonces, yo creo que por temas de lideratos y eso, nosotros en San Ramón no tenemos problema. Sí, y lo hablábamos con Roel Wilson, que lo tuvimos de invitado, hablábamos específicamente de Isaac Conejo, que es un jugador que ya era muy bueno, ¿verdad?, en su etapa juvenil, pero ha venido desarrollando esa etapa física, que ahora se vuelve un poco más complicado defenderle, ¿verdad? Es un jugador muy fuerte también. Yo creo que en la parte de liderazgo, como vos lo decís, están muy bien el equipo construido. Por acá, para antes de seguir con más preguntas, nos escribe María Dengo, que siempre está pendiente a nuestras transmisiones. Muchísimas gracias por estar por aquí, muchos éxitos en esta nueva etapa de entrenador. Gracias por esos comentarios también, Hilda González, genial programa, éxitos, excelentes muchachos, muchísimas gracias. Y por acá nos deja Javier Flores, Mario Late, excelente compañero, coach, amigo y ser humano, muchos éxitos en este nuevo reto. Agradecerle a todos por esos comentarios, esas interacciones que están teniendo con nosotros. Hablamos de la parte defensiva, ¿verdad?, que ahora va a ser fundamental en el equipo, pero en el estilo de juego, ¿en qué se van a enfocar más? ¿Tiros de media distancia, tiros de tres? ¿Cómo va a ser ese estilo que tal vez van a implementar? Ocupo tener ya la planilla completa para poder ver con qué vamos a salir, cómo vamos a jugar. Pero yo creo que vamos a tener de todo un poquito. Tiro de tres, rompimientos, mucho juego adentro. Entonces yo creo que va a ser una combinación de todo. No va a ser solo enfocarnos en tiros de media distancia o en solo tiros de tres. No, yo creo que ellos tienen la confianza desde antes para poder tomar las decisiones dentro del juego. Yo creo que son, como bien lo hablamos, muchachos experimentados que no se les tiene que decir hacer un juego tan cuadrado. Yo creo que ya ellos tienen la madurez para tomar las decisiones. Vamos adentro, vamos a tirar de tres. Y mi criterio es que el sistema de juego es solo una guía. O sea, es solo una guía y en la cancha se resuelve. Entonces, por ahí, a salir.
De hecho, me pareció muy curioso eso que dijiste, que vas a tener como un poco de todo, porque como sabemos, el básquetbol a través del tiempo y en los últimos años ha ido cambiando, cada vez se está haciendo como más afuera, en el sentido de que ya muchos pocos equipos juegan en la pintura, cada vez se haciendo más afuera, más media distancia, más triples. ¿Vos como entrenador, cómo ves ese cambio? ¿O vos ves todos esos de esos que dice, la pintura sigue siendo sumamente importante? Yo creo que la pintura sigue siendo sumamente importante tanto en defensa como en ofensiva, ¿verdad? En mis épocas de jugador, lo que decían los entrenadores era: si nosotros ganamos un rebote defensivo, puede ser canasta al otro lado, y si fallamos y ganamos el ofensivo, ahí seguiremos siempre atacando. Yo creo que vamos a trabajar mucho en eso. Todo tiene que ser, la pintura tanto defensiva como ofensiva es súper importante. Yo en el colegio que trabajo, yo le digo a los más chiquitillos, la pintura es su casa, no se le pueden meter a robar. Ahí no puede entrar absolutamente nadie. Entonces yo creo que por ahí vamos, o sea, para mí es fundamental la pintura. Sí, yo creo que por más que vaya evolucionando el juego, la pintura siempre va a ser importantísima, ¿verdad? Cada vez se le va a ir dando mayor importancia también. A mediados del año pasado, finales, tuvimos la sorpresa de Milton Jiménez, que llegó como refuerzo, no pudo jugar mucho, ¿verdad? Porque venía de una lesión, venía también de un retiro. Pero recordamos que cuando él estuvo, era un gran jugador, ¿verdad? Yo creo que aporta muchísimo. ¿Qué se sabe para que va a estar en la cabeza del equipo de Milton? ¿Vamos a poder verlo 100%? ¿Va a poder estar en el inicio? ¿Qué se sabe de Milton Jiménez? Bueno, yo tengo entendido que Milton está trabajando horas extra para poder tratar de recuperarse al 100%. Estaba poniéndose en forma. Como bien ustedes lo dicen, es un jugador que ya ha ganado experiencia. No es un jugador nuevo para el ámbito deportivo, hablando del básquet. Hasta donde yo tengo entendido, él sigue con nosotros. Como les digo, ahorita no les puedo adelantar porque no tengo la planilla completa. Entonces, en el momento que la tenga, yo les puedo decir, ok, esta es la planilla, con esto contamos. Ahorita están hablando con cada uno de los jugadores, porque la idea era mantener el mismo equipo. Qué bueno que quieran mantener ese mismo equipo, porque siento yo que la constancia es la clave del éxito. Siento que si no cambian mucho la plantilla, ustedes van a tener un paso más adelante que el resto de los equipos, porque ya están acostumbrados, no están jugando ni armando química desde cero, sino que ya la tienen. Y eso siento que es muy importante. Pero ahora que estamos hablando de lo masculino, a mí me gustaría pasar a tu etapa como entrenador en el equipo femenino. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron como las diferencias que notaste entre ser entre el femenino y el masculino? ¿Cuáles fueron como, porque en todo siempre hay diferencias? Oye, okay, en todo es diferencia. Yo les voy a contar un poquito de cómo llego yo al femenino. Yo llego al femenino a Juegos Nacionales de Belén por medio de la coach Ale Morera. O sea, yo llego ahí a ayudarla a ella. Siempre había tenido la espina de ser entrenador, más fui árbitro antes de ser entrenador, porque un entrenador, Henry Martínez, que está ahora en Utah, Henry siempre me decía que tenía que conocer el ámbito del básquet desde todo punto de vista y la percepción desde cada punto de la cancha. Entonces el consejo de Henry fue empezar siendo árbitro y después hacer lo que querás y decidir si querés ser entrenador o no. Yo llego a San Ramón por Daniel Simmons, que me lleva. Yo hablo con Dani, le digo que si me puedo acercar donde él es televisor, que me dé chance. O sea, que yo soy de Barba Heredia, que yo sacaba tiempo para ir de Barba a San Ramón, solo a ver, para aprender. Empiezo, se da la oportunidad de llegar a San Ramón con Dani. Dani me dice, me queda un campo de asistente, ¿lo querés? Y yo le digo, Dani, yo creo que sí. O sea,
Yo me arriesgo a agarrarlo y vamos. Le hago, si me tiene que regañar para aprender, me regaña, no pasa nada. Y de un pronto a otro, Dani llega y dice, le doy femenino. Agarró femenino y yo voy a ser su asistente. Y yo llego al femenino, el primer año que llego, en el 2019, agarró al equipo. Llegamos a una final. La pierdo con Coronado por 3 puntos. El año que sigue, yo hago un informe que me pide la junta directiva y yo les digo que es mantener un proceso. Sea, es mantener un proceso y seguirle llevando la mano con la cantera que hay de San Ramón, que es demasiado buena en Liga Menor. Y el año pasado, con el proceso, por altos y bajos, jugadores iban, jugadores venían. Llegan tres refuerzos que fueron Silvia, Mariela y Paula y apostamos a jugar a una final nacional. Llegamos a la final nacional y la volvemos a perder, pero es totalmente diferente. Es un cambio de chip de femenino a masculino. No es un cambio de chip, es un cambio de filosofía. Porque para mí el básquet femenino es más intenso que el masculino. Las chicas corren más, las chicas se golpean más. Mira, no, es que esa, yo soy mejor que esa, entonces vamos al otro. Y en los hombres se da, pero se da de una forma más competitiva, hablando. Con las mujeres es un cambio de chip diferente, pero o sea, con la experiencia de femenino, a mí me ha gustado siempre, me ha encantado. De hecho, soy de las personas que impulso el básquet aquí en el colegio para el que trabajo, en el Saint Mary, de que tenemos que tener equipos femeninos. Si no trabajamos en equipos femeninos desde pequeños, el femenino desaparece en cuestión de años. Y algo que hemos hablado, Gabo, yo siempre, que hemos tenido muchísimas jugadoras acá de primera edición, es que juegan con otra visión, ¿verdad? Tienen siempre esa garra, es muy competitivo el baloncesto femenino, a nosotros nos gusta mucho ver, y ahora que se puede ver, ¿verdad? Que están dando las plataformas para poder ver los partidos, creo que se presta aún más. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que vos crees que faltó para dar ese paso y ganar a Coronado? Que sabemos que Coronado, ¿verdad? Es ese equipo, la dinastía de aquí en el baloncesto femenino la tienen ellos, tienen un buen cuadro y ganan casi que todos los años, pero ¿qué crees que faltó para poder vencerlas? Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Es un equipo demasiado consolidado. O sea, son jugadores de mucha experiencia. Una Nati Galvez, una Zorrilla, una Sofía, por decirle algo, Mónica Malavasi. O sea, son jugadores de demasiada experiencia. Como bien sé, como lo he jugado ahora, apostar a un proceso y mantener la misma planilla, yo creo que eso es uno de los secretos del éxito. Son jugadoras que usted las ve cortando y nivel de porque saben dónde va la bola. O sea, tienen muchas, o la gran mayoría de ellas tienen 8 o 9 años de jugar juntas. Nosotros en San Ramón tenemos 2 años de haber empezado un proceso femenino, el cual va por buen camino. Es cuestión de darle continuidad. O sea, yo creo que sin temor a equivocarme, si no es este año, en un par de años, vamos a tener los dos campeones por allá. Yo creo que al proceso que se le apuesta en femenino, va a traer sus frutos. O sea, siempre he dicho que no todo se puede en la primera. Si todo fuera en la primera sería muy fácil, ¿verdad? Pero yo creo que sí va por buen camino el proceso femenino. Entonces yo creo que es nada más darle un poquito de tiempo a que se termine de consolidar y ahora más con la llegada de jugadores tan experimentados como una Silvia Betancourt de mucha experiencia.
Entonces ella es una excelente jugadora y una gran líder, y ella es de las jugadoras fundamentales en las cuales ella ha aprendido a guiar al equipo o a las más jóvenes por ser referente. Como te estaba escuchando, que disfrutaste mucho tu etapa ahí y ahora estás en el masculino, pero a esa hora de decidir, cuando te ofrecieron el trabajo de ir a entrenar el masculino, ¿fue muy difícil para vos elegir entre quedarte en el femenino y seguir con el proceso o pasar a una etapa nueva y entrenar al masculino? Yo tengo un criterio de vida y es que la vida es de retos. Y yo creo que me vengo preparando y aprendiendo de todos los entrenadores con los que he estado. En mi familia me decían, lo tomo, lo dejo. O sea, la vida es una y las oportunidades son unas. Es momento de agarrarlo y de dar el paso que usted quiere dar. Y de tener un equipo masculino a su cargo, y lo puse todo en manos de Dios, la verdad, y aquí estamos. Pero sí fue duro porque vengo con 2 años trabajando con ellas. El año pasado teníamos un equipo muy joven. De un pronto a otro, por cuestiones, sale un equipo de Monarca en femenino, donde nos quitan 4 jugadoras de las más jóvenes, a las cuales yo les quería seguir dando una continuidad. Una Alexa, una Paula, una Mariana Cubero, que se me quedan algunas otras por ahí, y son jugadoras que se les quería seguir dando el proceso que se les venía realizando. Pero como le digo, o sea, fue una balanza, todo en manos de Dios, y es tomar un riesgo bonito y darle. Ahora que te tenemos acá, vos podemos aprovechar desde otra perspectiva hablar sobre este tema. Siempre que hemos tenido jugadoras y jugadores, por lo general, hablamos de la etapa de juegos nacionales, juegos estudiantiles, y a muchos les gusta, piensan de que ahí es donde se forman, empiezan a desarrollar sus bases. ¿Qué tan importante crees que son esos juegos, verdad, para poder llegar a primera división en un jugador, en una jugadora? Fundamentales, son fundamentales. Yo hablo mucho con los jóvenes y yo les digo, mis últimos juegos nacionales fueron sub-21. Mis últimos juegos nacionales fueron sub-21. Mis primeros juegos nacionales, cuando yo fui mi primera vez a juegos nacionales, fueron sub-23. Yo iba con jugadores sub-23, que fue en el que quedamos campeones en Esparza. Con Barba. Después de que nosotros quedamos campeones en Esparza con Barba, es cuando Barba decide hacer el equipo de primera división. Pero yo creo que bajarlo a 19 se pierde mucho talento. ¿Por qué? Porque como bien lo hablábamos al principio, hay jugadores de mucha experiencia en los cuales no, los jóvenes no tienen la madurez o el deseo de seguir un proceso y saber que tienen que ir quemando etapas para poder llegar a tener minutos en un equipo de primera división. Entonces yo creo que lo que son juegos nacionales, estudiantiles y todo lo que conlleva eso, son fundamentales. Sí, y los Juegos Nacionales siento que es donde muchos jugadores aparecen, que son sorpresa a veces o que nadie sabía, y ahí donde nacen y ahí siguen a primera división. Hay muchos que de ahí pasan a primera con 17 años. Pero hablando de etapas, que para mí eso que dijiste es muy importante, un jugador para llegar a su potencial necesita pasar por etapas y no saltarse ninguna. Cuando traemos jugadores, a veces ellos dicen que si a nivel universitario hubiera un torneo también antes de llegar a primera, eso haría que muchos jugadores aquí llegaran mucho más alto. Vos, como que ya estás entrenando, fuiste jugador y demás, ¿vos cómo ves eso? Esa etapa que si hubiera una antes de llegar a primera, los jugadores llegarían mejor. Eso es, como se los dije, es fundamental. Yo tengo entendido que este año hay una sub-24. Cuando se intentó hacer una sub-24, hace 2 años que la intentó hacer Daniel Simmons por medio de la fundación, fue un éxito.
Fue un éxito y se rescataron muchos jugadores que estaban en el olvido, por lo mismo, porque después de Juegos Nacionales, si voy a una universidad y voy a estudiar X cosa, pero ya ahí no hay básquet, ya el tiempo es reducido, ya en una universidad ya se quiere sí, eso, forjar su futuro, entonces yo creo que ahí donde viene el tema de formar una liga sub-24, y siempre lo he dicho, pasar a Juegos Nacionales a sub-21 sería lo mejor para el básquet nacional. Hemos venido hablando de la gran labor de San Ramón, pero ¿cuál es la clave que vos crees que para siempre ser esos favoritos, tanto masculino como en femenino? Estamos, bueno, teniendo problemas de conexión con Mario. Ahorita se nos vuelve a conectar. Pero bueno, Gabo, sin duda, una entrevista bien llamativa, algo diferente a lo que hemos venido haciendo, porque tener la perspectiva desde un entrenador, ¿verdad? No es lo mismo que de un jugador, ¿verdad? Viendo, como él lo dijo, tuvo que pasar varias etapas, hasta mismo como árbitro, que es algo interesante, ¿verdad? Porque obviamente un árbitro no ve el mismo juego como lo ve un jugador, como lo ve el técnico. Entonces creo que esta parte ha sido bonita, ha sido llamativa ver la perspectiva desde otro punto de vista, sin duda alguna. Sí, más que todo, esta parte curiosa de que él fue árbitro. No muchos entrenadores pasan por esa etapa y siento que ahí es donde ellos ven más a fondo lo que está pasando dentro de la cancha, porque un árbitro ve absolutamente todo, es diferente, en el árbitro pasa corriendo, es un jugador más, siento yo, en algunos momentos, entonces esa etapa que él pasó es algo que le ayuda más que todo a conectar con los jugadores a la hora de entrenar, él ya sabe lo que ellos piensan cuando están dentro de la cancha, cuando hacen un foul, cuando hay una equivocación y demás, eso creo que le da un nivel muy alto a él. Sí, y también desde joven, ¿verdad? Tener también la parte como jugador, vamos a lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo una persona que nada más juegue y que tenga también ese estudio, porque es un estudio, o sea, como se quiera ver, es un estudio que se ha ido rozando con diferentes entrenadores, con diferentes cuerpo técnico, ¿verdad? Con diferentes árbitros, con los mismos jugadores, yo creo que eso ayuda muchísimo. Y lo que hablé, la pregunta que le dejé a Mario, que ahí fue donde se tuvo el problema de conexión, que aquí se está integrando otra vez Mario. Bueno, está teniendo fallas con la conexión, pero bueno, son cosas que pasan. La pregunta que yo le dejé es: ¿cuál es esa clave, ¿verdad? Que Gabo y yo siempre hemos hablado, que siempre son favoritos, ¿verdad? Parece mentira, pero siempre son favoritos. Sí, y es que son favoritos porque, como él dijo, lleva un proceso. Bueno, vamos a ver, ahí está más. Listo, listo. Listo. No, todo bien, tranquilo. Esas cosas pasan. Todo son, bien. Es que estamos en vivo. Sí, exactamente. Pero ahí puedo seguir con la pregunta que te dejó Franco antes de que tuviéramos los problemas de conexión, que fue: ¿cuál es la clave que hace que ustedes siempre sean los favoritos cuando hay un torneo a ganar? Trabajo. El trabajo, no hay otra. Soy del criterio de que siempre tenemos que dar una milla extra en todo lo que hagamos. Es el secreto del éxito, el trabajo, la dedicación, el amor que se le ponga a las cosas. Sí, yo siento que si no hay amor hacia lo que uno hace, no va a haber los frutos que uno espera. Y yo noté el amor que tienen los jugadores aquí en Costa Rica en este torneo, que a pesar de todo, se sacrificaron los entrenadores, todo, para que esto saliera adelante. Siento que ese nivel de compromiso ayuda muchísimo. Efectivamente. No, yo creo que si hay un nivel de compromiso de todo el mundo, hasta de las organizaciones. O sea, yo creo que hasta las organizaciones se comprometen y creen en el trabajo del deporte nacional. Sí, es algo fundamental que en lo que se tenga que hacer siempre esa pasión, ¿verdad? Porque si no existe, no van a dar esos frutos que uno espera. Para ir ya finalizando con esta gran entrevista,
yo teníamos ahí unas últimas preguntas que siempre nos gusta hacerle a las personas que estuvieron presentes en este campeonato tan especial. Era un campeonato inolvidable por todo lo que pasó. ¿Cómo has visto el proceso, el trabajo de la federación, ya sea tanto en este campeonato que pasó con la burbuja y en general? Hablamos con Roel Wilson, una figura muy importante aquí en Costa Rica, y él dijo que esta federación está haciendo cosas importantes. Sí, yo creo que están haciendo cosas importantes, marcando un antes y un después. Yo soy del criterio de que se pusieron la camiseta y se pusieron a trabajar. Los cambios en la federación siempre son buenos y yo creo que este cambio para el básquet nacional fue muy provechoso. O sea, han hecho horas de trabajo para adicionales para poder sacar como sacamos el torneo. Tengo entendido que están trabajando fuerte para poder reactivar ya lo que es Liga Menor en entrenamientos y en todo lo que conlleva. Entonces yo creo que el trabajo que vienen realizando es de aplaudir y de felicitar, ¿verdad? Definitivamente sí, porque hicieron, en tan poco tiempo hicieron la burbuja que fue un éxito. No hubo ningún problema en el camino. Siento que todo lograron hacer que todos los equipos siguieran las reglas y demás para que esto saliera bien. Y ahí yo quiero, aparte de la federación, preguntarte vos qué sentís que este año ese apoyo hacia el básquetbol nacional aumentó. Nosotros siempre hablamos de lo de temas que les abrió el espacio para que la gente tuviera esa posibilidad de ver los partidos y demás. Y se sabe que aquí en Costa Rica solo fútbol, pero poco a poco se está viendo cómo el básquetbol está llamando más la atención y ya la gente está empezando a ver para... Y vos como entrenador, ¿cómo te sentís de eso? En el 2012, 2014, cuando estaba por retería, o Barba como tal, yo siempre he dicho, son equipos que tienen que volver, Grecia, uh-huh. Barba, Santa Ana, que estaba como Sanatura, son equipos que tenemos que volver a los directivos que todavía están en vida, irlos a buscar y decirles, ¿querés volver? Vení, la puerta está abierta. Volvamos a levantar esto. Pero yo creo que el básquet va a llegar a un punto donde otra vez las televisoras van a querer transmitirlo. Y van a querer casarse con equipos a como lo hacíamos antes. Cuando yo estuve en Barba era Canal 42. Y se casaban las televisoras y era así. O sea, casado y yo transmito porque transmito. Y te voy a dar el martes a las 8 de la noche, o luego a las 8 de la noche. Y se hacía hasta lo imposible porque todo el mundo quería ver el partido. Y eran las filas para poder volver a entrar al gimnasio. Y yo creo que eso es por la línea que estamos trabajando. Yo creo, trabajando digo, porque me incluyo como entrenador, pero los que están haciendo todo el trabajo es al otro lado, ¿verdad? Son directivos, juntas directivas de todos los equipos, federación, Ministerio de Salud, para podernos dar los permisos, Ministro del Deporte, o sea, todo el mundo se está apoyando para poder llevar lo que es el deporte por un buen camino. No, y todos, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo en equipo, como usted lo menciona, como era en esa época. Yo me acuerdo, Ferretería, ese equipo siempre era favorito, pero no, dejando ese lado favorito, era más esa energía que inculcaba, esas ganas de ir a ver los partidos. Yo creo que se va a ir retomando. Y siempre mencionamos el caso de TDMás, que yo creo que esa parte es una inyección de motivación para las personas para que vean los partidos. Está bien, no se puede ir a los partidos, pero los vamos a ver por el tele. También los partidos de las mujeres los estuvieron dando. Entonces creo que toda esa parte aporta mucho. Por acá nos comentan Catalina Gutiérrez, también Cristina Dengo, agradecerles a todos por estar pendientes. Christopher también nos pone saludos, reportando sintonía desde Flamingo, Guanacaste. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están observando aquí, comentando. Para ya dejar las últimas preguntas que tenemos,
yo quería hablar un poco sobre el futuro de la selección. Vos estás ahí adentro, obviamente con un equipo, pero siempre rodeado de varias figuras. Y siempre mencionamos, yo creo que los más destacables ahorita, jóvenes que están afuera, Manrique y también Ian. ¿Cómo es ese futuro de selección que cada vez va con juventud, pero también va de la mano con experiencia, que yo creo que es la mejor combinación? Bueno, yo creo que vamos a tener mucho, vamos a dar mucho de qué hablar. En cuestión de años, que yo siga, hay como 9 jugadores afuera, o sea, de los cuales yo sigo, veo publicaciones y todo lo demás, sin dejar de lado Ian, Avery, hasta el mismo Henry, que él para mí es una de las personas que abre una puerta para los entrenadores, o sea, que si hay capacidad acá, Andrés Mora, Manrique, ahora en agosto tengo entendido que salen varias personas para México, entonces yo creo que estamos abriendo una buena cantera en el exterior para poder dentro de unos añitos tener de qué hablar más en el básquet internacional, o sea, donde ya vamos a empezar a como a marcar el antes y el después del básquet de Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que eso nos encargamos nosotros los entrenadores de hacer un buen trabajo de la liga menor, donde la gente se pueda ir enamorando del básquet. Aquí en el colegio gozan porque yo como, respiro y los chiquitos respiran básquet conmigo. Como anécdota, cuando entré yo aquí hace 5 años, éramos 8 chiquitos en básquet. Tengo 74 en una población de 400 estudiantes. Y tengo, entre esos 74, tengo 30 mujeres. Que todo el mundo es, juguemos, tengo femenino, masculino, ¿con quién quiero jugar? Mixto. Le llevo femenino, métame mixto, no importa. Todas esas cosas nosotros tenemos que irnos enamorando y vendiéndole la idea que un deporte como el básquet puedes tener una oportunidad para afuera de estudiar. ¿O por qué afuera? Hablemos a un futuro, universidades que se quieran casar con el básquet y que empiecen a dar becas. Yo siempre he dicho, no tienen que dar becas de un 100%. Usted conquista un jugador con una beca de un 50, un 25%, y ya es un descuento de algo en lo que podemos sacarle un provecho. Ya me puedo comprar un par de tenis para ir a jugar básquet. Ya me puedo comprar la camisa del equipo que yo quiero. Entonces son pequeños cambios que estoy seguro que la federación está trabajando en eso, en poder tener más universidades que quieran apoyar el básquet, más colegios que quieran apoyar el básquet. Entonces, es un cambio que se está trabajando y se va a ver en el fruto en un corto plazo. Definitivamente sí, tenemos mucha gente afuera, tanto mujeres como hombres. Tenemos al menos 6 muchachas jugando en México, 3 en Estados. Aquí hay mucho talento, igual que en el masculino. Y me gustó eso que dijiste, que empezaste con 8, ahora te 74, y habla mucho del amor que le transmites vos a la gente para que juegue. Vos estás haciendo pase. Y esa clave de que esos chiquitos en unos años posiblemente alguno va a jugar en primera y va a recordar que en el colegio, en la escuela, vos le diste clase y vos le transmitiste ese amor por el básquet. Vos pensando eso, diciendo como en el futuro yo voy a ser la inspiración de alguien, ¿cómo te sentís? O sea, yo con solo que una persona diga, él me inspiró a jugar, yo sería el hombre más feliz del mundo, yo pienso. Tienes que es vacilón. Y yo creo que sin temor a equivocarme lo puedo decir con nombre y apellido. En la escuela hay un niño de apellido Zamora, el cual él decía, yo llego a jugar en Barcelona, ya no quiero jugar, yo voy a ir a jugar a Barcelona, pero habrá equipo de básquet también, quiero ir a Barcelona a jugar fútbol y a jugar básquet. Y es 100% atlético. Y está en cuarto año de escuela. Y usted dice, por esas pequeñas cosas, como usted lo dice, Gabo, son las que usted le pone
un grano extra y más amor a las cosas. O sea, escuchar donde cuando entramos a clases hace 2 semanas, ahí está el profe Vázquez. Profe, este año hay básquet. ¿Cuándo entrenamos? No, ya casi. Ya estamos trabajando en los protocolos. Ya nosotros empezamos a trabajar, a entrenar el 1 de marzo en el colegio. Ya los protocolos ya están hechos. Le estamos metiendo muy duro al básquet. Todo el mundo dice, sí, porque estás en el ámbito. No, aquí vamos con todos los deportes. A todos le metemos amor. Más obviamente, yo feliz de que todo el mundo a la escuela quiera jugar básquet, ¿verdad? Si pudiera tener acercamiento jugando básquet, ya, nosotros tenemos procesos desde maternal en básquet. Desde maternal ya llevo chicos ahí para arriba que les gusta el básquet. Entonces, yo creo que todos tenemos que, como les dije, una milla extra, es un poquito. Y tenemos que cambiar el chip de que nosotros como entrenadores nos vamos a hacer millonarios. No nos vamos a hacer millonarios. Vamos a marcar vidas para tener un mejor futuro o un mejor país. No vamos a hacernos millonarios a costillas del baloncesto. Sí, y eso que mencionan ustedes, ¿verdad? Esa pasión que se va inculcando personas como usted, Mario, yo creo que ayudan muchísimo en esa parte. Y algo que mucha gente no ve, y yo siempre lo he dicho en cualquier deporte, lo hablamos de en fútbol, obviamente en baloncesto, se tienen que empezar desde abajo, ¿verdad? Desde la cantera que uno conoce, desde los jóvenes, y desde ahí, poquito a poco, hay que ir sembrando esa semilla, ¿verdad? Como se dice, y como he jugado, puede que salgan unos en primera edición y se van a recordar, ¿verdad? De esa pasión que usted les inculcó. Hablaste también de Henry Martínez. Yo creo que Henry es un pilar en el baloncesto nacional. Si hay que mencionar personas que han marcado como jugador, porque Henry marcó mucho como jugador también, y ahora como entrenador, creo que le abre puertas a ustedes también. Si sí se puede, vamos a estar aquí, tenemos el conocimiento, y yo creo que siempre hace falta esas personas que se adentren más y que abran las puertas y que las personas digan, vamos a Costa Rica, hay mucho talento ahí, se pueden buscar personas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y ya para la última pregunta que tenemos, Mario, ¿qué crees que se necesita para dar ese siguiente paso en el baloncesto de acá en Costa Rica? ¿Qué se necesita? Patrocinio, que la gente quiera creer en un deporte, que la gente quiera poner su granito de arena económicamente hablando. ¿Por qué? Porque si vamos a Limón, Jay McKenzie hace un excelente trabajo, pero para poderse trasladar o material deportivo es mínimo el patrocinio. Entonces yo creo que es un poquito de que una empresa llegue y diga, voy a creer en ese proyecto, voy a invertir a mediano plazo y poder llevarlo de la mano. O sea, yo creo que llevarlo de la mano es lo que nos va a sacar y nos va a dar los frutos que tanto queremos esperar en Costa Rica. O sea, yo creo que sí se podría, y como les digo, es invitar a las empresas. Y no quiere decir que tiene que ser un montón, es que usted diga, ok, ya sé, y esta empresa me va a dar un poquito. Empecemos con este poquito, y así de poquito en poquito se va a ir llenando el tarrito, dicen, ¿verdad? Entonces yo creo que es como hacer un llamado a las empresas y poder obtener un poquito más de patrocinios. No, el micrófono. Sí, ya hablando aquí todo emocionado. No, que los patrocinios definitivamente harían un cambio total en el básquetbol, pero poco a poco vamos ahí. Y yo siento que vamos a llegar, La gente abre los ojos a que es rentable y vale la pena apoyar al básquetbol nacional. Y con esto le damos finalizada la entrevista. Muchísimas gracias, Mario, en serio. Siento que aprendimos mucho. Siento que es demasiado interesante ver tu punto de vista en todo. Y más que todo, el aporte que le das al básquetbol, en serio, muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, 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 para eso estamos, ahí cuando quieran, con mucho gusto, ahí les queda mi número, nada más me mandan un WhatsApp y encantado, ahí sacamos tiempo para poder hablar un poquito más de básquet. Y ya, bueno, agradecerles por la oportunidad y también aprovechar el espacio, saludar a Javier Flores, que es un compañero del trabajo que está al otro lado diciéndome, no se escucha, sí se escucha, se le fue el internet. Ya se va a conectar, agradecerle y también mandarle un saludo a otra teacher que también estaba ahí conectada, teacher Jimena. Entonces darles ahí las gracias por el apoyo y a todo el mundo que se conectó. Y como les decía ayer en la presentación de Copenhague, se siente bonito el cariño. Gente que no conozco en redes sociales. Profe, suerte, éxitos, que le vaya muy bien. Ese cariño se siente bonito y yo creo que lo vamos a hacer de la mejor manera, le vamos a poner el mayor desempeño posible y, como les digo, felicitarlos por el programa y muchas gracias por el espacio. No, les va a ir bien, les va a ir bien, sin duda alguna, cuando hay pasión, como usted lo demuestra, les va a ir bien. Y no, agradecerle, Mario, ¿verdad? Muchísimas gracias, la pasamos muy bien y como lo dije desde el inicio, ver la perspectiva de otra persona, yo creo que llena mucho y sus comentarios y todo nos ha agradado mucho. Quedan las puertas abiertas, sin duda alguna, para otro programa totalmente invitado. Y agradecerles a todos ustedes que han estado viendo las transmisiones, que siempre están pendientes aquí los viernes a las 12 de mediodía. Nos vemos la otra semana y que pasen un gran día. Saludos. Bueno, gracias.